Bendiciones, hermanos. Hoy escuchamos el Evangelio de Marcos 6:30. Ya los discípulos regresan de una misión. Jesús los ha enviado anteriormente a predicar el Evangelio de dos en dos, la buena noticia, el querigma. Pero al regresar de esta predicación, vienen, claro, humanamente, vienen cansados, fatigados, y Jesús los invita a subirse a la barca para entrar en un momento de serenidad, de tranquilidad y posiblemente hasta de evaluar todo lo que han hecho durante esas horas de predicar, de anunciar el reino de Dios. Y es ahí que las personas, conociendo todo el mensaje de salvación de Jesús, van y se adelantan a donde la barca va a llegar. Y cuando Jesús los ve, siente por las personas, diríamos, lástima. Y la lástima más que nada que Jesús siente por ellos es una pena de que lo ve como que son ovejas sin pastor. Es ahí donde Jesús nos invita también a nosotros, que cuando vamos a evangelizar o a trabajar por la iglesia, nunca mostremos, diríamos, ese cansancio, ese aburrimiento, sino que hacer las cosas por agradar a Dios. El Señor te premiará por todo lo que tú haces en beneficio de los hermanos. A Dios sea la gloria.